El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Tratamiento en proceso. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. Thank you.
Bienvenido, Dr. Lee. Tiene 5 mensajes nuevos. ¿Quién ha abierto el congelador? Congelación en proceso. Enfriamiento completado. Tratamiento en proceso. Ha funcionado. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y... ¿Pero qué?
Ha sido fácil. Vale, de vuelta con Ada. Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de auto... destrucción comenzará tras completarse el cierre. Detectada extracción no autorizada de virus de nivel. Todo cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción comenzará tras completarse el cierre. Atención. Detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalación. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio.
saldréis con la vuestra. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. ¡No podemos dejar que escape!
finalizado. Fin de la cuarentena. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo dime que destruirás la muestra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Qué es a esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI. Es una mercenaria. Va a venderlo. El virus G era el mejor postor. Eso es mentira. Ojalá sea así. Pero si el virus G llega a quien no debe. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿solo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. Creo que puedo. ¡Mierda!
Te tengo. No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! Detonación. ¿Quién es? ¡Claire! ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. ¡Podemos hacerlo! ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? Leon, no te escucho bien. ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de aquí! ¡Mierda!
Seguir.
5 ha llegado al nivel inferior. Donación. No me creo que la eche de menos. ¡Leon! Lo logramos. Tal y como te dije. ¿Y ella? Esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Voy yo. Cuida de Sherry. ¡Gracias!
¡Muévete! ¡Leon! ¡Dame la mano! ¡No! Entonces, ¿vosotros sois pareja? No. Nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizá nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Sherry. Vamos. Fue amable. Entonces, ¿se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. ¿Podríais adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿Un loro? Genial. Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre.